Nací en 1901 en Aretxabaleta, Guipúzcoa, en una familia aristocrática y monárquica. Me licencié en Derecho a los 20 años e ingresé 2 años después como teniente en el Cuerpo Jurídico Militar, pasando posteriormente a la aviación militar al tener el título de piloto civil. Participé en la Guerra de Marruecos y fui condecorado por mis servicios con la Cruz Laureada de San Fernando por Alfonso XIII en 1927. Al proclamarse la Segunda República, me di de baja en el ejército por mi condición de monárquico. Fui de los más activistas en las filas de la oposición y participé en la Sanjurjada de 1932. Me incorporé a la Falange 2 años después y me encargué de los grupos paramilitares con acciones violentas contra militantes socialistas. Pero mi afiliación falangista duraría poco por mi enfrentamiento con José Antonio Primo de Rivera, que terminaría con mi expulsión del partido, acusado de infiltrar elementos monárquicos y derechistas en la Falange. Estuve metido en la conspiración de 1936 e hice un viaje a Italia para solicitar ayuda económica y militar para el futuro golpe de Estado. Por otra parte, recibí el encargo de volar a Estoril para recoger al general Sanjurjo y trasladarlo a Burgos para que se incorporara como jefe de la sublevación. Antes de despegar, advertí al general del excesivo peso que llevábamos y de que la pista era corta y con árboles al final, y le sugerí que se deshiciera de parte de su equipaje. No me hizo ni caso y fue un error. El fuerte viento, el exceso de peso y la pista tan corta hizo que el avión no cogiera demasiada altura y una de las ruedas del tren de aterrizaje se enganchó con la copa de los árboles. A pesar de que intenté un aterrizaje de emergencia en un campo contiguo, nos estrellamos. Yo quedé herido y con quemaduras, pero el general falleció. Tras curar mis heridas, me incorporé a las Fuerzas Aéreas del Norte y participé en varias batallas en la Guerra Civil. Al terminar la misma, fui nombrado agregado aéreo en las embajadas de Vichy y de Londres, y tuve algún que otro problemilla, como facilitar información para los alemanes. Esto me llevó nuevamente al lado conspiratorio, ahora contra Franco, con el objetivo de reinstaurar la monarquía en España, y tuve que escapar a Portugal. Lógicamente me expulsaron del ejército. En el exilio escribí un libro demoledor para el régimen, donde atacaba a la Falange, a la que describía como cruel, violenta y tirana. Fue publicado en 1950. 4 años después fallecí en San Juan de Luz a los 53 años.